El fantasma de la ópera es una novela que publiqué en 1910. Mi nombre es Gastón Leroux, escritor y periodista, y aseguro que los hechos narrados en la obra son reales y nada ficticios. Es una historia que se centra en ese misterioso ser que se oculta tras una máscara. Además de un libro, esta obra ha sido adaptada al teatro, al cine y musicales. El fantasma de la ópera nace en la Francia del siglo XIX. Bajo el techo del Palacio Garnier vagaba un fantasma, Eric, también conocido como el Ángel de la Música. Desde entonces, mito o realidad, lo cierto es que es un tema que sigue estando presente de alguna forma. La novela de Gastón Leroux llegó a mis manos cuando yo tendría pues, unos 12 o 13 años. Lo que me llamó la atención fue tanto el prólogo como el epílogo, en que Leroux decía que él estaba convencido y que prometía al lector que esa leyenda estaba basada en la realidad y que no era un mito. La bisnieta de Gastón Leroux, Véronique, me dio en mi último viaje a París estas dos copias que se pueden encontrar en los fondos de Gastón Leroux en la Biblioteca Richelieu. Es la primera hoja manuscrita de su novela El fantasma de la ópera y también la hoja final, podríamos decir, donde pone fin de la novela. Es curioso observar cómo en el primer capítulo y el título, donde indica que el fantasma de la ópera realmente ha existido, ese sería el título del capítulo, no ha tachado absolutamente nada, estaba bien seguro de lo que él decía. Gastón Leroux principalmente era periodista y como tal pues quería hacer bien su trabajo. Así que todo lo que él veía y todo lo que él investigaba, digamos que también en muchos de sus libros, quizás no en todos, pero en muchos de sus libros sí que trataba de plasmarlo. Si una persona, por el efecto de estas malformaciones, tiene una hipertensión localizada en el cerebro, puede dar lugar a trastornos en la función de una parte o de otra del cerebro. Porque el cerebro crece, pero no puede expandir el hueso y entonces termina por producir un síndrome de hipertensión intracraneal que es grave si no se soluciona. Se asocia con mucha frecuencia con cosas de trastornos faciales, como son la proyección frontal, la retracción de la mandíbula, las órbitas muy pequeñas que no caben los ojos dentro de las órbitas, y entonces el ojo se va hacia afuera. Leroux estuvo en contacto con un amigo suyo que era médico, que le estuvo asesorando sobre algunas enfermedades que podían causar pues, deformidad, sobre todo en el rostro. Pero sin embargo, sí que podría aparecer pues, brote psicótico o neurótico. Esto es importante recalcarlo porque el fantasma pues, tenía grandes conocimientos de arquitectura y música que quizás otra enfermedad pues, no los podría haber desarrollado. Lo primero que hice fue ir al hogar del fantasma, la ópera Garnier. Por supuesto, la primera vez que fui pregunté si podía acceder a los subterráneos de la ópera y me comentaron que estos no existían, que era una invención de Gastón Leroux y que por supuesto no existían y que allí no se hablaba para nada del fantasma de la ópera. Pero demostrar que aquel fantasma existió de verdad no es tan sencillo como parece.
París y, sobre todo, el Palacio Garnier están repletos de secretos y de misterios. Tras el incendio de la antigua ópera en la calle Le Pelletier, Napoleón III decidió restituir los fondos para construir un nuevo teatro. Charles Garnier, al mando de la obra, y los demás constructores se toparon en los subsuelos con un afluente del río Sena que les impedía avanzar, por lo que construyeron una serie de pasadizos subterráneos. ¿Qué podría ocurrir? Pues que los cimientos de la ópera, si eran construidos sobre esa base, pues se desmoronarían en cualquier momento. Y lo que hicieron fue construir un lago artificial completamente abovedado por una serie de materiales de construcción que lo que hacían era impermeabilizar el agua para que todos esos cimientos pues no se vinieran abajo y pudieran sostener la ópera. Most of the Parisian or most of maybe French people are able to say there is a lake below the opera, but it's not a lake, it's just a water tank which was built by Garnier when he needed to close the water because he had a trouble when he was trying to build the opera. Son pues 5 pisos, de los cuales 3 están anegados por el agua. Y además, en el primer piso, digamos, de esos subterráneos, hay una especie de rotonda creada por arcadas de piedra. Y en el centro de esa rotonda os puedo decir que, si os ponéis en el centro y decís cualquier palabra en voz alta, hay un eco que reverbera por absolutamente todos los laberintos. Y ese eco está diseñado además por Charles Garnier para la acústica de la propia ópera. El palco 5 era el palco que solía utilizar el fantasma de la ópera. Es un palco que además siempre tenía amedrentados a los directores de aquella época para que siempre lo tuvieran sin alquilar, solamente para él en todas las funciones que aparecían por las noches. Os puedo asegurar que he entrado varias veces a ese palco y que estando sentada justo en ese asiento de la derecha que dice Lerus, es imposible que nadie pueda verte dentro de una representación, porque estás en un lado y en un ángulo que es imposible que nadie pueda verte. Es decir, el fantasma estará completamente oculto. También dice Gastón Lerus que podía acceder a ese palco sin ser visto a través de una de las dos columnas que lo flanquean, porque podría estar absolutamente hueca. La cara deforme de Eric le llevó a alejarse del mundo, a ocultar su inteligencia, talento y voz en los subterráneos del Palacio Garnier, donde nadie podía encontrarle. La música, su mayor refugio, la máscara, un símbolo que separa su mundo del exterior. Tiempo atrás, un circo, el circo de los horrores. El jaleo llenaba la atmósfera. Hombres elásticos, adivinas y mujeres barbudas llenan las carpas. La gente reía y aplaudía. Y allí, en una jaula, apartado, un niño. Un roído saco cubría su cabeza. Lo anunciaban como el hijo del diablo bajo el grito de cadáver viviente.
La historia del fantasma de la ópera se centra sobre todo en el trío amoroso por excelencia, que son la soprano Christine, su amado, digamos, que le conoce desde la infancia, que es Raúl, el vizconde de Charny, y por supuesto el fantasma de la ópera, cuyo nombre es Eric, pero de que no se sabe el apellido, por supuesto. Christine Dae, la hija de un famoso violinista, se incorpora a la ópera al morir su padre. Eric cae prendado de la joven soprano y se convierte en su maestro, haciéndole creer que se trata del ángel de la música que su padre prometió que le enviaría al separarse de ella. Pero lo que empezó siendo una simple atracción acabó convirtiéndose en obsesión para el fantasma. Christine debería decantarse entonces entre su mentor o su amor de la infancia, el vizconde Raúl de Chagny. Y así, los pétalos de rosa cayeron lentamente al suelo, despreciados. El ángel de la música sufría como cualquier otra criatura. Sus sentimientos brillaban a la luz de la luna en la fachada de la ópera. Lloraba por su ser querido. Se sentía pisoteado, traicionado por Christine. En la penumbra de los sótanos retumba el eco de los aplausos. Sobre el escenario, la ópera él. De pronto, un ruido. Un chasquido. Comienzan los gritos y la lámpara se descuelga sobre el público. El accidente que tuvo lugar en 1896 fue absolutamente real y pude constatarlo en la propia biblioteca de la ópera Garnier, y en uno de los diarios de los directores por aquella época aparece escrito que realmente hubo un accidente, uno de los contrapesos de la lámpara cedió, se cayó, y parece ser que, al igual que especifica Lerus en su novela, pues este accidente acabó con la vida de una portera de un edificio. Por tanto, podemos decir que un detalle más de Gastón Lerus pues es absolutamente real. En 1907, el director de la Sociedad Gramofónica de París, Alfred Clark, le dio una donación al director de la ópera Garnier por aquellos tiempos, que se llamaba Pedro Gailhart, que además es el mismo director al que Gastón Lerus consultó e interrogó para averiguar más datos sobre el fantasma de la ópera en 1910. Y parece ser que Alfred Clark hizo una donación de una serie de urnas que contenían unos discos grabados de finales del siglo XIX de cantantes de la propia ópera Garnier. Entonces se lo dio con un tipo de premisa, que era que no se pudieran abrir hasta pasados 100 años. Pedro Gailhart, el director de la ópera, pensó dónde podría mantener aquellos discos grabados y pensó que el mejor lugar para mantenerlos lejos del sol y del calor sería más bien en los subterráneos de la propia ópera Garnier, que estarían pues frescos en sombra. Cuando contrató a un grupo de obreros para hacer esa especie de oquedad en la pared, se derrumbó todo el muro y apareció un apartamento completamente amueblado con un cadáver en su interior, en una especie de ataúd. Ese cadáver presentaba unas malformaciones óseas en el rostro y por eso todo el mundo pensó que sería el fantasma de la ópera. Otro de los motivos por los que pudo inclinarse para elegir la porfiria como la causa de la enfermedad del fantasma es que no hay afectación del intelecto del personaje. Le cuadraba más una enfermedad como la porfiria, puesto que había manifestaciones cutáneas y algunas muy evidentes, como es la fotosensibilidad. Además, en algunos tipos de porfiria también hay afectación hepática, por lo que el tinte que adquiere la piel es algo más amarillento. El tema este de la ausencia de la nariz pues podía ser una mutilación de las zonas acras de la cara por la exposición a la luz solar. Me falta decir quizá alguna cosa sobre la porfiria, porque la porfiria
que es el acúmulo de la producción de porfirinas en el hígado, que sirven para intervienen en la producción de sangre. Y eso también produce trastornos importantes del aspecto físico, que si se añade a las malformaciones craneales, comporta ese aspecto pues terrorífico que pues produce esa repulsión. Por supuesto, junto a otros periodistas, cubrí el caso y descubrimos aquel esqueleto que llevaba el anillo dorado que Christine Dae, su amada, le entregó antes de abandonarle. Estoy seguro, completamente seguro, de haber rezado sobre su cadáver el otro día, cuando le sacaron de la tierra, en el lugar mismo en que se enterraban las voces vivientes. Era su esqueleto. Si ese apartamento estuvo absolutamente bloqueado por todas las paredes, significa que quien estuviera dentro sabía que iba a morir allí y digamos que se emparedó allí dentro sabiendo perfectamente cómo sería su final, cómo sería aquel destino. Of course not in Watertown, but it's possible for everyone to survive during few days, few months in the basement of the building. For instance, during the Second World War, we have some English pilots which were hide just below the roof of the Invalid, and so it's possible for people to survive in a basement. But I have no proof that someone survived in the basement of the opera, of course. Y el esqueleto, según pone Lerus en su novela, en el epílogo, dice que lo enterraron en una fosa común donde no sería lugar para él, porque es un esqueleto, si era realmente el del fantasma, sería un esqueleto muy especial y muy importante. Su hogar debería seguir siendo la ópera Garnier, pero como él dice, tal vez fue enterrado en una fosa común. Yo he llegado a la conclusión de que sería el cementerio de Père Lachaise en París, junto con otros cadáveres de la comuna que sería también por aquella época, pero eso será un misterio. Il y a certaines choses qui sont sûrement vraies, mais Gaston ouais. Leroux avait beaucoup d'imagination aussi. Ouais. Mais bon, il y a des points assez réels quand même. Ça ouais. C'est sûr. Ouais. Voilà, Zizi Jeanmaire. Ouais. On lui avait fait visiter tout le dessous de l'Opéra Garnier, qui ouais. était un lac avec des jardins. C'était magnifique. Ah oui, oui, vraiment, on l'avait visité. Oui. Alors que là, maintenant c'est cimenté, malheureusement, on ne voit plus rien. Des faits réels, hein. C'est l'histoire d'un musicien qui était à l'Opéra Garnier et il y a eu un feu qui s'est propagé dans l'Opéra Garnier. Malheureusement, il a été brûlé à la moitié du visage et il a vraiment vécu ce drame. D'accord. Est-ce qu'il s'appelait Eric ? Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Mais parce qu'il a perdu sa fiancée aussi. Elle voulait... Ouais. Donc c'est... Bon, après, l'histoire a un peu été arrangée, mais oui, ouais. Il y avait un drame aussi bien sentimental ouais. que dramatique par rapport à son physique ouais. qu'il faisait peur. Ouais, ouais. Voilà. Moi, je suis très Leroux dans l'âme, donc je ah, pense oui. qu'on va... Ouais. J'ai transmis mon l'amour ouais. de mon arrière-grand-père ouais, ouais. et je veux le faire vivre. Ouais. Voilà. Très bien. Il le mérite, parce ouais, que ouais, ouais. c'est ce que je dis, il n'y aurait pas le fantôme de l'opéra dans le monde entier s'il ne l'avait pas écrit. Una cosa para mí queda clara. Cuando escribí mi novela, me basé en detalles y anécdotas que conocía y que realmente ocurrieron. La historia del protagonista fue cierta, al menos en parte. Que en los subterráneos de la ópera vivió alguien es un hecho. Si fue persona o fantasma, puede que nunca se sepa. De momento, se mantendrá oculto entre las sombras.